escuchas, jefe? Esta rata colocó las tarjetas en un lugar absurdo. Obvio, alguien vendrá por ellas. Está bien, Sarp. Vigila la zona. Sí, está bien, jefe. Hola, ¿me escuchas? Dime, Sarp. Los tenemos, jefe, los tenemos. Nabu tiene las tarjetas telefónicas. Se dirige con Celal. Mert oficialmente trabaja para Celal. Exacto, jefe, tenías razón. Ahora sabremos qué hacer. Encontraremos los teléfonos y rastraremos los números telefónicos. Desde luego, Sarp. Celal no sabe nada de esto. Ahora podremos vigilarlo sin problemas. Al fin logramos descubrir al hombre de Celal. Está trabajando en su escritorio sin saber nada. Atraparemos a los dos desgraciados. Sí, eso es lo que haremos, jefe. ¿Qué tal? ¿Cómo vas, Mert? Voy bien, pero me tardaré una eternidad. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Se acabará eventualmente. Tenemos que revisarlos todos. Cuando estás haciendo algo, debes terminarlo como sea. Excelente, Mert. Continúa. ¿Me dio una palmada? Nunca he podido entender a nuestro jefe. Estaba enfadado y me asignó esto. Ahora me da una palmada. Espera un momento. Estoy aquí para llevar a la señorita Handan. Buenas noches, adelante. Bajará en un momento.
¿Te envió el anciano? Genial. De hecho, alguien más iba a venir. Pero ya que tú eras la invitada, preferí hacerlo yo. Me comienzas a agradar. Y ahí está Zarp. Melek tendrá que saber qué es lo que pasa.
Interviniendo línea. El restaurante está abierto. Visítanos si quieres. Aquí voy. ¿Qué le pareció? Fue bueno abrir el restaurante, ¿verdad? ¿Está emocionada, tía? Pues se siente bien, chicos, la verdad. Pasé muchos años aquí y no es fácil dejarlo atrás. Tengo tantos recuerdos. Sarp creció en este lugar. Y Umut caminó por esa puerta. Muy bien, entonces le traeré un poco de té. ¿No te bastó que te echara de la casa? Tranquilo, no estoy aquí por ti. Pronto no podrás ir a ningún lugar, ni al restaurante, ni a la casa. Te lo advierto. ¿Qué piensas hacer? Ya lo verás. Te encerrarán 6 meses si lo haces. Lo sabes, no puedes hacer nada. Por supuesto. Viste un arma en mi mano y no dijiste nada. Pero si te toco es un problema. ¿Sarp, Mert? ¿Qué están haciendo aquí? Nada. Escúchenme. No quiero discusión alguna ni peleas. O entran y se comportan como caballeros, o tendrán que irse de aquí. El camino está ahí. Entonces discúlpame. Si él se queda, seguramente habrá una pelea. ¿Sarp? ¿Sarp? Ese chico no hay día que no me saque de quicio. Sarp, todo está saliendo de maravilla. El problema que teníamos quedará resuelto esta noche. Y a cambio empezaremos a hacer negocios con Celal Dumán. Todavía no sabe que trabajo para ti. Cuando lo haga, se tragará la lengua. ¿Con quién habla? ¿Con qué persona estará? De acuerdo, cuando terminemos me comunicaré contigo. Supongo que mi padrino debe saber esto. Entra. Dígame, estoy a sus órdenes. Tienes un trabajo un tanto difícil, Mert, pero eres ambicioso. Hasta ahora has logrado todo con gran facilidad. No comprendo, jefe. No dejarás la organización esta noche. Por esa razón pedí hablar contigo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo va la indagación, Mert?
Avanzando, jefe. Espero que para la mañana ya esté listo. Me tengo que ir. Si llegas a encontrar algo sobre Celal en esa grabación, avísame de inmediato. Por supuesto, no se preocupe, de inmediato. Buena suerte, muchacho. Hasta mañana, que descanse. Yusuf instaló una cámara en mi casa y yo hablé como un idiota sobre las tarjetas SIM. ¿Qué estás diciendo? ¿Te descubrieron? No, jefe, espero que no. He realizado varias llamadas con esas tarjetas, Mert. Incluso hablé con el Yanak. Seguramente lo escuchó Yusuf. ¿Acaso no era lo que queríamos desde un inicio, eh? Exactamente. Ahora saben de Handan. ¿Cómo supiste que el jefe Yusuf estaba tras nosotros? Parecía muy molesto, Celal. Se enfadó mucho desde que averiguó que allanamos el casino. Y después actuó como si no le importara. Apenas nos libramos del asunto del casino. Ayer el jefe estaba muy enfadado, pero hoy ya todo está mejor. Lo sé. Pensé que estaríamos en un problema, pero... por suerte ya todo terminó. Espero que ya no se moleste. Eso esperamos todos. Los de narcóticos hablaron con el jefe Yusuf. Pensé que las cosas empeorarían. Así es, el jefe Yusuf no se da por vencido tan fácil. No más regaños, ¿sí? Excelente. Eso es. Me di cuenta que él dudaba de mí. Fueron a mi apartamento, activaron el sensor. Mientras Yusuf me entretenía con algunas tareas, alguien logró entrar. Estoy dentro de la casa, jefe. Persona no autorizada. Nadie te siguió, policías o alguien más, ¿verdad? No, no. ¿Trajiste el teléfono contigo, padrino? ¿Haría algo como eso? Ahora pasemos a nuestro tema. Me reuniré con Handan por la mañana y verificaré el embarque. Después le notificarás al jefe para que hagan una operación. Está bien, ¿entonces arrestarán a Handan? No. Nuestro propósito es arruinar su negocio. Le bloquearemos su trabajo para acabarla económicamente. Ah, quieres quedarte con todo, ¿eh? Por supuesto, claro. Nosotros somos más astutos que ella. Lo que piensas decirle es... hola, Handan, todo esto es mío de ahora en adelante. Así es, muchacho. Toma esta dirección, allanarás ese lugar.
¿Handan te lo entregó? Ajá. Entonces déjame presentarme con ella en ese caso. No, harás un trabajo limpio. Recobrarás tu prestigio. Y yo arruinaré el trabajo de Handan. Además, el negocio irá creciendo. Diré que Aisei es mi informante. Así que pronto la descubrirán, padrino. Está bien. Bueno, planeé darle las tarjetas IMA y C. Ella será la distribuidora, ¿está bien? Sí, está bien. Y luego le diré a Yusuf que he estado escuchando tus conversaciones. Por supuesto. No olvides decirle que también vas a terminar con Celal. Bien, jefe. Aisei estará a salvo, ¿no es verdad? Ella lo estará. No te preocupes. Voy a recogerla hoy. Está en un lugar donde nadie podrá encontrarla. Tienes que saber una cosa más. ¿Qué es? Cuando Handan hablaba, oí algo extraño. ¿Qué escuchaste? Dijo lo siguiente. Celal Dumán desconoce nuestra relación. Cuando lo haga, tendrá que tragarse la lengua. ¿Y qué otra cosa? No escuché nombres ni nada. Eso fue todo. Entonces Handan trabaja para alguien. Una persona que ya me conoce. Sí, eso creo. Así que cuando lo descubra, me tragaré la lengua. Así es. Obviamente no es alguien que te aprecia. Un enemigo, ¿verdad? Tengo muchos enemigos. Me pregunto quién será. Bueno, no lo sé. Lo mejor es que veas a Handan. Y mañana lo descubrirás. Padrino, ahora están por todas partes. Cierto. De todas formas, no importa. Nuestro propósito es terminar con ellos. Uh-huh. Cuando acabemos con Handa, quien quiera que sea, quedará aniquilado. Y descubriremos quién es el enemigo. Está bien, solo sé cauteloso. No te preocupes. He visto muchas personas que han intentado acabar conmigo.